Cristales de la terraza, rotundamente sí, florecillas, pero cada vez que me lo propongo me ocurren dos cosas, una más dramática que la otra. La más dramática es que no cabe duda, yo soy gafe y cada vez que limpio los cristales de la terraza, aunque en el tiempo ponga que no hay probabilidad ninguna de lluvia, 0%, esa noche o la siguiente cae una tromba monumental, una tormenta de esas que surgen de la nada y todos los cristales se van a la porra. Y es una paliza, os aseguro, limpiar los cristales de la terraza. La otra que suele ocurrir, menos dramática, pero que me trae por el camino de amargura, es que algún vecino de los pisos superiores le da por limpiar la terraza y en la terraza, en el suelo, hay unos meones que se llaman, ¿vale? Entonces, este señor o señora no se conforma con barrer y fregar la terraza, sino que debe ser que la inunda con una manguera o yo qué sé qué, y los meones empiezan a mear, valga la redundancia, y todo el chorro de la señora o el señor del piso superior o superiores cae en mis cristales recién limpios y, como os digo, me da mucha rabia. Así que todo esto son excusas que yo me pongo para no limpiarlos y justificar que los tengo así. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Buenos días, florecillas, florecillos de mi corazón. Estamos a, hoy creo que no me voy a equivocar, 5 de octubre, sábado. Y antes de continuar con el blog, os doy como siempre los buenos días y os quería contar un par de cosillas, bueno, más bien enseñar. Ayer viernes no trabajé, mi jefe decidió que tenía muchos días de vacaciones todavía y el jueves me dijo, Arancha, mañana no vengas, y yo me quedé así como, vale, lo mismo, yo quiero utilizar esos días que tengo de vacaciones en algún que otro puente, en juntarlos todos y cogerme una semana y, no sé, irme por ahí, pero bueno, ha decidido que lo decide él por mí. Así que no trabajé ayer, el jueves salí, fui a un gallego en Madrid, se llama La Gran Pulpería, que os recomiendo 100%, yo no lo conocía, sacrilegio, no sé qué estoy haciendo con mi vida, no sé cómo puedo nombrarme y llamarme a mí misma hija de gallego, bueno, porque soy hija de gallego, ¿no? Pero quiero decir, no conocía yo este restaurante y de verdad que si estáis en Madrid, fuera cachondeo tenéis que ir porque el producto es 100% gallego y el pulpo es extraordinario. Lo que es extraordinario también fue la botella de Godello que me eché entre pecho y espalda, que todavía a día de hoy ando arrastrando. Y a colación de esto os quería enseñar tres cosas que tengo aquí en la estantería Kallax, esta que me trae por el camino de la amargura, que suelo utilizar cuando sé que voy a beber. La idea es no beber, florecillas, porque el alcohol es un tóxico. ¿Vale? Esa es la idea. Pero si vais a beber, estas tres cositas os pueden ayudar mucho, ¿vale? N-acetilcisteína, vitamina C, ácido alfa-lipoico y ya si metéis un complejo B, B12, B9, B2, B6, ¿vale? Vitaminas del grupo B, ya rizáis el rizo. ¿Por qué? Porque el alcohol, como os acabo de decir, es un tóxico que se detoxifica por vía hepática y todos estos nutrientes, porque son nutrientes, micronutrientes, ayudan al hígado a detoxificar y a que depure de manera más rápida y eficiente el etanol y así las resacas sean menos gravosas y menos duraderas, aunque mi hígado debe estar, pues no sé, o el Godello me pegó fuerte porque, como os digo, a día de hoy todavía lo arrastro. De hecho, ayer me acosté a las 10:30 de la noche y hoy he amanecido a las 8:30 de la mañana, ahí es nada. En cuestión de... me miro el reloj imaginario. En cuestión de un par de horas, creo, más o menos, tengo que ir a buscar a Alex a casa de Centeno y aprovecharé para seguir trayéndome ropa. Y a colación de esto también, todo viene a colación hoy. Os quería enseñar esto que pedí en Temu o en Shein, ya no me acuerdo. Son unas piececitas que valen 2 euros,
son estos chimirrimis, ¿vale? Que se enganchan, a ver, que no se desenfoque aquí, que se enganchan en el ganchito de la percha, ¿vale? Y sirve para colgar otra percha aquí, como hacer varios niveles. Y de esta manera consigues ahorrar espacio en el armario. Yo los cogí porque tengo un montón de perchas de estas de pinza para lo que son las falditas y los shorts y ocupan mucho, entonces si las coloco como en escalera voy a conseguir mucho más espacio en mi armario diminuto, que por cierto, florecillas, os lanzo aquí al aire otra duda, idea que me está surgiendo, a ver qué opináis. Ya sabéis que hace como varios vídeos, no lo sé, os compartí que me gustaba mucho una cómoda de Sklum para colocarla en el recibidor, una cómoda maravillosa, que además es la misma serie que la mesa, es esa misma madera, creo que se llama de cómoda de Deilma o de, bueno, no lo sé, el caso, os la pego aquí, ¿vale? Entonces, esa con un espejo redondo encima para el recibidor, me encanta, me maravilla, una lamparita creo que puede quedar súper bien. ¿Qué ocurre? Que también de esa misma colección hay un armario, ¿vale? Un armario alto. Y estaba pensando si colocar ese armario en el recibidor, que no me gusta tanto, evidentemente, como la cómoda, porque si coloco el armario ya no puedo colocar un espejo, pero creo que sí que me va a resultar mucho más práctico, porque realmente lo que me hace falta en casa no son más cajones, sino más barras para colgar ropa. Entonces lo estaba valorando porque no encuentro otro sitio donde colocar un armario ahora mismo y la realidad es que me falta espacio para eso. Luego, también tengo pendiente, que creo que lo voy a hacer ahora, antes de liarme con lo de las falditas y demás, colocar esta otra regleta de luz. Esta es exactamente igual que la que tengo en el dormitorio, ¿vale? Que viene con el mando a distancia detrás de la tele del salón para hacer el efecto ambilight que me decía Poti Poti de las teles Philips. Por cierto, no os enseñé encendida la lámpara. Estoy realmente enamorada de esta lámpara y de la puñetera bombilla porque creo que la luz es maravillosa. Ponía blanco cálido, realmente no es blanca, es más bien amarilla, pero es súper tenue y por la noche de verdad que crea un ambiente brutal. Si me acuerdo, esta noche, cuando cierre el vlog, os lo enseño porque es maravillosa. De hecho, es que no le voy a cambiar ni la pantalla porque me flipa. Y otra de las cosas que quería enseñar es ese ramito que os voy a quitar de aquí. Este ramito maravilloso que me han enviado los chicos de Colvin, que viene con el jarrón. Os lo he enseñado por Instagram y me habéis preguntado muchísimas. Creo que se llama Quebec, ¿vale? Os lo dejo escrito en la pantalla. Y viene con distintos jarrones, podéis elegir. Yo elegí el transparente, ¿vale? Pero los hay de colores también. Entonces, es un ramo con, lo llaman brotes otoñales. Yo sé que esto es eucalipto. Esto no tengo ni puta idea de lo que es. Perdón por el taco, para variar. Y estos tonos rojos, creo que me flipan, creo que quedan súper bien en el salón. Me habéis dicho muchas que el salón se me está quedando demasiado neutro y que metiera colores, pues bueno, sabéis que soy bastante conservadora para los colores, pero creo que queda súper, súper bien. De hecho, lo puse aquí arriba, bueno, aquí hay ahora muchas cosas, ¿vale? Lo puse ahí arriba y también me gustaba, ¿vale? Pero lo bajé y acabé colocándolo en la mesa del centro, que es fea de narices, pero he de decir que una vez le pones cosas encima, debería de arreglar eso. Ahora ya no es tan fea, ¿no? O es que me estoy habituando yo. Es horrible, ¿no? Tema espejo. Me habéis sugerido montones de cosas. Luego os cuento sobre este tema. Voy a colocar la regleta esta en el televisor. Quizás lo he puesto demasiado al borde. A lo mejor lo tenía que haber puesto más retranqueado, Arancha. Madre mía. De formación profesional. Hay veces que utilizo cada palabreja, florecillas, me lo vais a perdonar, pero retranqueado se utiliza mucho en edificación y obra civil y estructura metálica. Friki se nace. Creo que, a ver,
creo que voy a bajar la persiana y así vemos la luz y os enseño la lámpara también. Que por cierto, esperad, que tengo aquí, tengo que comprar regletas porque esto no puede ser. Si quiero encender la lámpara, que la enciendo ahora, desenchufo la Rumba. Mirad qué chula. O sea, a mí me parece maravillosa la luz. En otro momento de mi vida os habría dicho que es muy amarilla, pero es que me flipa. ¿Qué os parece? Creo que queda súper acogedor, la verdad. Voy a apagar esta y vamos a encender la de la tele con el mandito que lo tengo aquí. A ver. On. ¡Anda! Mira, 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 mira. ¡Ay, ay, 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 ay! La reina de Saba, Dios mío. ¿Qué os parece? Queda súper chula. A mi padre le va a flipar esto. No, no, no se ve por los laterales. Quiero decir, una vez pegada la... O sea, te tienes que acercar mucho para ver ahí la regleta. O sea, la regleta, la guía de luz. Pero no se ve. Quizá por aquí. Ahí abajo un poquito. Pero vamos, que... ¡Qué guay, eh! Es que adoro la iluminación ambiental. y las luces tenues. Me parecen maravillosas. Bueno, pues nada. Ya solamente nos falta... Bueno, solamente. Nos falta el espejo, las sillas, la mesa de centro. La alfombra solamente. Vamos a coger esto. Y nos ponemos manos a la obra. Antes de irme, Florecillas, que se lo estaba mandando a mis padres... Es que queda guay, ¿eh? Mirad desde aquí, qué chulo. O sea, al final me va a gustar el mueble y todo. No tengo remedio, de verdad. ¿Qué os parece? La verdad es que cuando le añades iluminación, la deco no me gusta en absoluto. Tendría que darle una vuelta, ¿vale? Pero quizá ahora ahí con las dos cestitas de ratán del IKEA y aquí alguna deco en madera y cambiar un poquito esto. ¿Eh? ¿Cómo lo veis? Yo os voy a volver locas, os lo juro. Vale, ¿qué pasa? Que si coloco cuatro, en algunas perchas me arrastra. En esta en concreto, no. Pero ahorras un montón de espacio con esto, ¿eh? Un montón, un montón. Lo he puesto también aquí, en las perchas donde tengo colgados los pantalones. Y aquí, por ejemplo, como son pantalones largos, he colocado dos. Y ya os digo que ahorráis un huevo de espacio. Me parece maravilloso. Creo que voy a mirar porque tengo como camisetas cortas aquí arriba y a lo mejor puedo hacer lo mismo en según qué casos, ¿vale? Por ejemplo, ¿veis? Estas cortitas. Puedo poner una encima y otra debajo. Y así consigo también ganar más espacio aquí arriba para meter más chaquetas. Que he fundido la bolsa y necesito más de estos chimirrimis en mi vida, Florecillas. Me parece un inventazo y cuesta 2 duros. He ganado un montón, bueno, un montón, vamos a ver, yo me vengo arriba enseguida, pero es verdad que he ganado bastante espacio aquí, ¿vale? Haciendo varios pisos. Aquí, por ejemplo, he puesto 2, aquí he puesto 3 y lo haría con más cositas, la verdad.
lo haría con bastantes más cositas. Por ejemplo, estas blusas también las pondría en dos pisos. Y ahora, pues nada, era bastante espacio aquí y aquí abajo un montón. Como os he dicho antes, voy a ir a casa de José a recoger alguna cosilla más. También me gustaría, pero no me da tiempo, estoy todo... Encima, como me he despertado... ¿En serio? ¿Por qué no cierras? Ah, porque estoy pillando esto. Como me he despertado más tarde, pues tampoco tengo más margen. Esto de aquí está intentando entrar la rumba. Esto de aquí, que son vaqueros y algún jersey que tengo más por ahí, me gustaría sacarlo y colocarlo en el armario. Y quizá esta caja subirla al maletero. Pero es que no me da tiempo porque me tengo que arreglar y todo. Fatal, fatal, fatal. Así que nada, os dejo y luego sigo. Os enseño esto, florecillas. Mirad el corte del cerdo, ¿vale? Está un poquito crudo por dentro. El cerdo no es como la ternera. El cerdo hay que cocinarlo bien, bien, porque puede contener dos bichitos, la tenia o la triquinela, que solamente los erradicamos, ¿vale? Los destruimos con el tratamiento térmico. Entonces, aunque así está mucho más jugoso, un cerdo así no debierais de comerlo, ¿vale? Mejor cocinarlo siempre muy bien, tanto el cerdo como el pollo o el jabalí también si lo coméis. El pollo no tiene tenia ni triquinela, pero tiene campylobacter. El jabalí sí que tiene tenia y triquinela. Os digo yo que este trípode está más para allá que para acá. He cogido esta en Ahorra Más. Estaban todas más secas, aquí lo veis mejor, más secas que la mojama. Había unas con las flores un poquito más en tonos magenta, más oscuritos, no magenta, más granate, pero es que esas sí que estaban súper secas. De hecho, la he tenido en el lavabo con bien de agua porque de verdad que, o sea, la tierra era árida. No sé si recordáis cuando cambié la deco que os dije que el cactus no terminaba de encajarme por ser tan verde, y he visto esta así como en tonos rositas y a ver si no la lío. Dejadlo un momento aquí apoyada encima de la vela. Es que el cactus para sacarle flipas porque me pincho siempre. A ver. ¡Ay, amiga! ¡Ay, amiga! Madre mía, el cactus sí que está más seco que la mojama. Se me ha quedado la maceta ahí. One second. ¿Por qué? ¡Oh! Se me ha caído un brazo del cactus. Así. Y entonces, esta, la idea es colocarla aquí. Que yo creo ahí que queda bastante mejor que el cactus. La historia es ahora de colocar el cactus. Voy a por el plumero florecillas y os enseño bien. ¿Veis? Ahora yo creo que se encaja mejor, porque el verde es como más apagado que el verde que tenía el
porque tengo el modo cine, no sé qué he hecho, que el verde que tenía el cactus y encima con las florecillas, esas rosas, creo que se integra mucho mejor. La verdad es que estoy mega contenta con el dormitorio y con la deco. O sea, me encuentro súper a gusto, especialmente cuando llega la noche y enciendo las lucecitas estas que pusimos poti poti yo ahí debajo. Os enseño esta vista y me voy a vestir que nos vamos. No me cabe en la pantalla, pero me parece monísima. O sea, si fuera más grande, bueno, si fuera más grande no, porque yo ya tengo la mía, pero de verdad que me parece monísima, florecillas, pero monísima, monísima. Vale, y estas no sé para dónde, pero me las voy a llevar porque me flipan. Mirad qué colores tan bonitos y las velas, qué bonitas. 8, enfócame, 8.39. Qué chulas, qué chulas. Wow, esa es bien bonita para la habitación de Alex. ¿Cuánto cuesta? ¿En serio? ¿83 pavos eso? Joder. O sea, es un dolor, ¿eh? Luego había pensado también en algo así, pero quizás es demasiado boho. Se me va un poco de madre con el salón. El salón es más minimal, es más, no sé, creo que no encaja tanto pajoterismo, como dice mi madre. ¿Qué opináis? Joba, me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Necesito tener clara la deco del mueble y bar, pero es que me parece tan bonito. Qué chulo, florecillas. Me gusta un montón, ¿eh? Pero un montón, un montón. O sea, los tonos así como en rojizos, rosas, me están haciendo muchos ojitos, os lo digo, ¿eh? Desde que he metido el ramo que os he enseñado esta mañana, yo qué sé, es como que me ha venido la inspiración en estos tonos. A ver, florecillas. He encontrado esta opción que me encaja porque el marco es como súper finito, pero muy finito. Está este de aquí, que diría que el marco es más finito todavía. Este es de diámetro 80, no, este es de diámetro 76, he visto antes. Y este, pues no lo sé. No lo sé, la verdad, tendría que verlo. Pero casi que diámetro 76, ¿no? Realmente hay muy poca diferencia de tamaño entre este y este. Probamos a ver con un espejo en negro. ¡Hala, venga! Ahora es cuando tienes que poner la cara de no me lo esperaba, ¿eh? Ya. ¿Cómo te mataba? ¿Cómo te mataba? Dale. No, aquí no se rellena, así que...